Este es el informe Astropuerta correspondiente al mes de agosto de 2013, que mes a mes nos envía Germán Puerta desde el Planetario de Bogotá. Hola. El evento del mes es la observación de la lluvia de meteoros de las Perseidas, agosto 10, 11 y 12. AstroZeneca de Uniandi nos organiza un campamento de observación el sábado 10. Informes e inscripciones en el teléfono 616-22. La actividad del mes es el 14 Encuentro de la Red de Astronomía de Colombia, RAC, en Ibagué, agosto 17 a 19. Organiza la Asociación Urania.Scorpius. La astronomía para niños del mes es el sábado 3 de agosto en la Escuela Artística, Tierra de Sueños. Enseguida los eventos del mes. Saludos. Germán Puerta. Bogotá, Colombia. Principales eventos celestes de agosto 2013. Domingo 4, oposición del asteroide Juno. Martes 6, luna nueva. Domingo 11, lluvia de meteoros de las Perseidas. Lunes 12, ocultación de Spica por la luna visible en Asia. Miércoles 14, luna en cuarto creciente. Miércoles 21, luna llena. Martes 27, oposición de Neptuno. Miércoles 28, luna en cuarto menguante. Principales efemérides históricas de agosto 2013. Lunes 5, 1930. Nace Neil Armstrong, primer hombre en la luna. Miércoles 7, 1959. El satélite Explorer 6 envía la primera imagen de la Tierra vista desde el espacio. Domingo 11, 1877. El astrónomo Asaf Hall descubre a Deimos, luna de Marte. Martes 13, 1672. El astrónomo holandés Christian Huygens descubre los casquetes polares de Marte. Sábado 17, 1877. Asaf Hall descubre a Fobos, luna de Marte. Martes 20, 1803. Se termina la construcción del Observatorio Astronómico de Bogotá, el más antiguo de América. Viernes 24, 1989. La nave Voyager 2 envía las primeras imágenes cercanas del planeta Neptuno. Plutón es reclasificado como planeta enano por la Unión Astronómica Internacional. Sábado 25, 2009. Corea del Sur lanza su primer satélite artificial. Martes 28, 1789. William Herschel descubre a Enceladus, luna de Saturno. Hasta aquí el informe Astropuerta, feliz noche. Los invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación.